Hola amigos de Autocosmos.com, mi nombre es Rubén Hoyo y estas que tenemos aquí son las dos SUVs compactas más deseadas del mercado. No por nada ostentan el primer y segundo lugar en ventas. Por un lado tenemos a la Nissan X-Trail, que se encuentra en su tercera generación y que llegó al mercado a mediados de 2014. Por otro lado tenemos a la Honda CR-V, líder y referencia indiscutible del mercado durante los últimos años y que para el año modelo 2015 sufrió algunos cambios estéticos así como una actualización mecánica importante. Los precios van desde 322,900 hasta los 414,000 pesos para la X-Trail y desde los 330,900 hasta 419,900 pesos para la Honda. Por otra parte, los precios de mantenimiento de 0 a 60,000 kilómetros tienen un costo de 9,313 pesos en el caso de la X-Trail, mientras que en el caso de Honda hay una variación si se trata de las versiones de tracción frontal o de la all-wheel drive, con precios de 11,380 y 12,825 pesos respectivamente. Solo como dato, en los primeros 6 meses del año se han vendido un total de 11,881 unidades de la Nissan X-Trail y 11,352 de la Honda CR-V. La parte mecánica es quizá el rubro en el que podemos encontrar más similitudes. Ambas ofrecen motores de 4 cilindros, transmisión CVT, dirección de asistencia eléctrica y suspensión independiente en ambos ejes. El exponente de Honda, a partir de este año, incorpora un motor 2.4 litros de inyección directa de la familia Earth and Dreams Technology con 185 caballos y 181 libras-pie de torque, mientras que el de Nissan emplea un bloque de 2.5 litros con 170 caballos y 172 libras-pie de torque. En cuanto al peso, es casi idéntico, 1,630 kilos para la CR-V y 1,635 para la X-Trail. Por lo que hace a la seguridad, en un inicio también encontramos especificaciones prácticamente iguales. Ambas cuentan con 6 bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción y frenos ABS. Ambas ofrecen también cámara de reversa. Sin embargo, la de Nissan, en la versión tope, es la muy útil Around View Monitor, que genera perspectivas en 360 grados. Cuando pasamos al confort y amenidades, es en donde empezamos a notar las diferencias. Si bien es cierto, ambas ofrecen pantallas táctiles, climatizador de 2 zonas, puerto USB, interfaz Bluetooth y quemacocos. Hablando de las versiones más equipadas, claro está. En el interior, la Nissan X-Trail es más moderna, más ergonómica y más cómoda que la Honda. Adicionalmente, ofrece más nivel de equipamiento. Por ejemplo, encontramos sistema de acceso y arranque mediante llave inteligente disponible en todas las versiones. Tenemos, en el caso de la versión tope de gama, un quemacocos, pero es techo panorámico que también cubre a las filas posteriores. Y el sistema Nissan Connect, además de ofrecer esta conectividad con tus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, TripAdvisor, etcétera, etcétera, es más fácil e intuitivo de utilizar en la parte del navegador de lo que es el de Honda, ya sea el Honda Link que ofrece la versión iStyle de la CR-V o el otro que es empleado en las versiones tope de gama, que es todavía más viejo. Es cierto que Honda también actualizó para el año modelo 2015 el interior de la CR-V. Ahora encontramos algunos materiales suaves al tacto, una consola central rediseñada y uno que otro cambio menor, aunque es un lugar atractivo para estar. Es un habitáculo agradable y que se percibe amplio. También se siente anticuado si lo comparamos con el de la Nissan X-Trail. Evidentemente, en este tipo de vehículos la versatilidad es importante, razón por la cual encontramos buena capacidad de carga en ambas, ligeramente mayor en la Nissan, con 1,112 litros en relación a los 1,053 de la CR-V. Otro punto a resaltar es que la Nissan X-Trail ofrece como opción una tercera fila de asientos. Tras el volante, la Honda CR-V es un producto más gratificante. No solo se percibe más sólida y también un escalón mejor ensamblada, general comunica mejor, se comporta mejor en el asfalto y se percibe mucho más ágil. Lo anterior en gran medida es gracias al excelente trabajo que realizaron los ingenieros de Honda con la transmisión CVT. La caja es más rápida y logra aprovechar de mejor manera la potencia. El chasis, por su parte, aunque no es tan nuevo, es refinado y se siente mucho mejor trabajado. Es una realidad que los SUVs compactos tienen una orientación completamente opuesta a la deportividad. Es decir, son vehículos enfocados en el uso familiar y por ende en la comodidad. El 2.5 litros de la X-Trail trabaja bien, un motor que ofrece buen nivel de potencia, una potencia suficiente, y la transmisión CVT, si bien es cierto es dramáticamente mejor que su predecesora, no llega a los niveles de brillantez que ofrece la CVT de Honda. La suspensión filtra bien las imperfecciones del camino, aunque desde mi punto de vista deja pasar más ruido del que nos gustaría. Asimismo, como toda CVT, esas sensaciones de ruido que se meten cuando elevamos el régimen de giro están presentes. Eso es así en todas las transmisiones continuamente variables que conocemos. En ese sentido, la Honda es un vehículo más refinado y mejor logrado que la Nissan. Bien, amigos de Autocosmos.com, como hemos podido ver, ambos son productos que ofrecen un gran valor a los consumidores, muy balanceados, muy bien ejecutados por parte de cada una de sus marcas, pero lo cierto es que solo uno puede ganar. Y en esta ocasión creemos que la mejor opción es la Nissan X-Trail. Nissan ha vencido a Honda en su propio juego, ya que logró replicar en la X-Trail todas esas cualidades que desde siempre hicieron de la CR-V la mejor de su segmento, como son versatilidad, valor y una propuesta mecánica adecuada. Adicionalmente, la X-Trail luce mejor y más actual tanto por fuera como por dentro. Ofrece más opciones de equipamiento, es más barata de mantener y para los que lo necesiten ofrece una tercera fila de asientos como opción. Y en este último punto, claro, no somos fans, pero resulta relevante para algunos consumidores.